Muy buenos días, chicos. El día de hoy hablaremos de tema nuevo, el afiche y sus clases. Este temita, chicos, ya lo habíamos visto en algún momento de nuestra escolaridad, exactamente en el grado quinto. Lo vimos, hicimos afiches y demás. Entonces, este tema no debe ser muy difícil de explicar, pues ya que tenemos conocimientos previos frente a él. Vamos entonces a hablar del afiche. Bueno, esto es un ejemplo de un afiche. Esto es Rosy la Remachadora, símbolo de la revolución y del feminismo. Bueno, vamos a aprender un poquito de qué son los afiches. Bueno, cuando nosotros estamos en las calles, ¿cierto? Vamos en el carro, vamos caminando, encontramos imágenes y textos por todos los lugares. Estos textos, estas imágenes, es decir, infografías, nos hablan sobre, digamos, un producto, ¿cierto? Puede ser una hamburguesa, alguna vaina, un servicio, no sé, un nuevo centro comercial, un nuevo carro, alguna vaina, eventos, conciertos, obras de teatro, demás, y personas, políticos, cantantes y demás. Esto, digamos que nos bombardea por todos lados cuando estamos en las calles. Esas láminas que vemos, ¿cierto? Esas publicidades que están hechas en papel o en cartón, es a lo que se les llama afiches. O carteles, les dicen otras personas, pero bueno, vamos a hablarlo con el término de afiches. Pero resulta que, según lo que yo quiera hacer con el afiche, ¿sí? Existen cuatro tipos de afiches. Ya los vamos a ver, ¿listo? Bueno, depende con su forma o su objetivo, los afiches se clasifican, ¿cierto? ¿Qué es la forma? O sea, lo físico, lo que vemos, las imágenes, las palabras, ¿cierto? El objetivo es la finalidad. Entonces, según la forma, es decir, cómo es, ¿cierto? Mire, los afiches varían según su color y tamaño, ¿cierto? Mire, los hay simples, pequeños y monocromáticos. Bueno, simples, pues que son básicos, pequeños, de un tamaño pequeño. Monocromático significa que son de un solo color, ¿listo? Por ejemplo, como los que se emplean en la señalización, o sea, profe, la señalización del tránsito hace parte de los afiches, claro. Si ustedes ven en las obras de construcción, ¿cierto? Siempre está los afiches o avisos que dicen obra en construcción, obreros en la vida, no sé, carga pesada. Todas esas cosas son afiches, muchachos. También existen, pues, afiches en gran formato, es decir, que son muy, muy grandes, ¿cierto? A todo color, que pues están promocionando algún producto, no sé, la nueva hamburguesa de McDonald's o el artista, ¿no? Que viene, no sé, J Balvin va a tocar en Bogotá, por ejemplo, entonces, chan, eso va a ser grandísimo, ¿cierto? Lo mismo, eventos como, ¿no? El gran circo de Las Vegas, entonces le hacen una publicidad grande. También los afiches en gran formato se les hacen a los políticos, pero a los políticos que van, por ejemplo, a una presidencia, a una gobernación, ¿cierto? Porque pues, tienen una cantidad de recursos suficientes pues, para pagar estos afiches. Y pues también los hay gigantes, ¿cierto? Como las vallas publicitarias, que son las que vemos colgadas puro arriba, ¿cierto? Que están con una estructura de metal. Bueno, podemos encontrar afiches luminosos, ¿cierto? Carteles electrónicos. Bueno, eso ya hoy en día existe gran diferencia en la forma de los afiches, ¿no? Ahora bien, por otro lado, vamos a hablar, de acuerdo con el objetivo del afiche, qué tipos de afiches hay. Ahí sí, como les decía, existen cuatro tipos de afiches, muchachos. Entonces, podemos ver que se encuentran, en primer lugar, los publicitarios. Y nos dicen, mire, dan a conocer un producto o servicio para que el público lo compre. Contienen eslóganes e imágenes llamativas. Entre ellos pueden contarse los de vestuario, productos alimenticios, planes de telefonía y vallas de venta de casas o apartamentos. Entonces, pilas, los que son publicitarios son aquellos que le quieren vender a usted un producto o un servicio. La nueva hamburguesa, la nueva colección de ropa de Zara, el plan de teléfonos, el nuevo iPhone, ¿cierto? O la nueva construcción de casas inteligentes. Bueno, todas esas cosas son afiches publicitarios. El segundo tipo de afiche que existe es el de propaganda política o bélica. Bélica es de guerra, ¿listo? Que dice, invita a votar por el candidato político y son habituales durante épocas de elecciones. También pueden invitar a enlistarse en las Fuerzas Armadas o a participar en la guerra, como la que se encuentra en el inicio de esta página. Bueno, el que vimos en el inicio de la página es una contrarrespuesta como a este tema bélico, porque ese afiche nació por allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra.
y las que tenían que trabajar en las empresas eran las mujeres. Entonces, en el afiche dice, we can do it, que significa nosotras podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, bueno. Los de propaganda política o bélica son aquellos especializados en hacerle campaña política a un político, a un candidato que vaya para una presidencia, para una gobernación, para una alcaldía, para un consejo, para una asamblea, para el Congreso, bueno, para cualquier político. Pero también sirven para hacer propaganda bélica. Entonces, yo no sé, en el caso de que hubiese guerra, nace la propaganda bélica, que son los afiches que lo invitan, bueno, a los hombres, a enlistarse en las fuerzas militares para participar en la guerra y demás. ¿Listo? El tercer tipo de afiches son los de promoción de eventos. Entonces, invitan a un evento gratuito o pago. Entre ellos están los que se anuncian funciones teatrales, conciertos, exposiciones de arte, reuniones informativas de interés general. Ahí no lo dijeron. Los de promoción de eventos son aquellos que nos venden un evento, ¿cierto? Un concierto del cantante favorito de Bad Bunny, no sé. O una obra de teatro de Shakespeare. Una exposición de arte de Fernando Botero. Una reunión informativa de interés general, como no sé, un congreso de literatura, ¿sí? Esos son eventos. A ellos se les hace afiches de promoción, ¿cierto? Que vendan. Y por último, pues están los informativos, que son aquellos que ofrecen una información general sobre un tema de interés. Por ejemplo, los que instruyen sobre el lavado de manos, los métodos de reciclaje o procedimientos específicos como trámites legales. Ahora bien, pues, como les decía, hay unos que son informativos, que no buscan, digamos, lucrarse como tal, sino que buscan difundir una información general, como digamos, por estas épocas, estamos con el del lavado de manos, ¿cierto? Por el tema del coronavirus, entonces apréndanse a lavar bien las manos, entonces nos sacan afiches donde le dicen a uno cómo lavarse bien las manos, o sacan afiches como nos dicen cómo reciclar, reutilizar, reusar y todo este tipo de cosas, ¿listo? Esos son, muchachos, las clases de afiches por su objetivo, perdón. Por último, pues vamos a ver aquí un afiche pequeñito, vamos a ver un poquito acerca de sus características. Bueno, entonces esto es de una película que se llama La Educación Prohibida, muy recomendada cuando la quieran ver. Entonces miren, se ofrece información precisa, en este caso una dirección de internet. Entonces miren, acá les dice, miren, disponible para ver y descargar en www, uy, no alcanzo a ver, vamos a ver si con el zoom, educacionprohibida.com, ¿sí o no? La segunda nos dice, mire, por su objeto, este es el afiche publicitario de una película, como ya les había dicho. Los textos breves y llamativos invitan a la que las personas lo lean. Como ven, los textos que ponen no son muy extensos, ¿cierto? Entonces, mire, imagina ser el protagonista de tu educación. Una película sobre la educación centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Esto de abajo sí es largo porque pues, es donde dice quién fue el director, quién grabó, bla, 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 todo eso, ¿listo? Mire, el texto principal emplea un tipo de letras artístico, de letra artístico relacionada con el contenido general del afiche, ¿cierto? Mire, entonces, vemos que la educación prohibida parece estar escrito con tiza, ¿cierto? La tiza es un elemento particular de la educación, pues ya no se usa, pero en una época pues fue usada mucho, ¿cierto? Entonces vemos que ahí, la letra es como digamos arriba como si fuera escrita por un muchacho, abajo como por alguien ya más serio, ¿cierto? Entonces, eso es bien interesante, eso es lenguaje que afecta, ¿no? A la cognición de uno, pues para que uno vaya a estas cosas. Entonces, bueno, por su forma es versátil, puede imprimirse en gran formato o proyectarse en pantallas, efectivamente. Su forma es muy versátil. Yo puedo sacar un afiche del tamaño de un octavo como puedo sacar una valla publicitaria, si quiero. El afiche me lo permite, ¿listo? Y dice, la imagen es atractiva y se relaciona con los textos, el título, el eslogan y la descripción, ¿cierto? Entonces, todo tiene que ver con la educación prohibida dentro de este afiche. Esto era como a modo de ejemplo, muchachos. Ahora sí, vamos a tomar nuestros apuntes. Entonces, el título va a ser el afiche y sus clases, ¿listo? Después de la afiche y sus clases, van a escribir clases de afiches, ¿listo? Escriben este primer parrafito que dice, los afiches pueden clasificarse. Y van a copiar esto que está aquí en moradito, así. Lo que está en blanco, no, lo que está en moradito, lo que está en azul y moradito, ¿listo? Esto está en la página 112, 112. Después de haber copiado esto moradito, van a copiar este rengloncito de acá con esa tablita de ahí. ¿Listo? Esto y la tablita que nos dice los cuatro tipos de afiches. Ay, qué madre, esta vaina se me va. Bueno,
Eso, hasta la tablita, hasta aquí donde dice informativos, trámites legales, ¿listo? Hasta ahí. Eso es lo que vamos a copiar. Y por último, ay, yo sabía que se había cogido todo esto. Espérenme un segundo, quito esto. Bueno, por último, vamos a solucionar el taller aplica de la página 113, donde hay cuatro punticos, pero muchachos, ustedes solo van a solucionar el punto número 3, que dice, elige uno de los siguientes temas para la creación de un afiche y diséñalo. ¿Listo? Entonces pueden elegir alguna de las tres opciones. ¿Listo? Y hacen un afiche con imágenes, con buenas letras. Bueno, siguiendo los ejemplos que hay en el libro. ¿Listo, muchachos? Eso hay que subirlo al Classroom, tanto apuntes como el afiche. Cualquier inquietud, duda, muchachos, ahí estaré. Me están preguntando. Que pasen un feliz día.